Y ya estamos de regreso para ir cerrando justamente esta regional norte acá en 8.8 Computer Security Conference. Y vamos a cerrar con la altura que es necesaria para todos aquellos que quieran conectarse a esta última charla. Pueden hacerlo a través de Passline, www.8.8.org para que entren al link de Passline que está en nuestra página web oficial. Pueden hacerlo a través de nuestras redes, que también se está posteando el link oficial. Se pueden inscribir. Si colocan el mail de la empresa, nosotros le podemos premiar ahí con tempos, con varias cosas más, pero además premiamos a la gente que pregunten. Y sobre como esta conferencia, la última, es bastante especial para nosotros, las preguntas van a ser particularmente muy bien recibidas. Con nosotros vamos a contar con la presencia de Dmitry Bestushev. Él es esencialmente director global de Research and Analysis Team de Latinoamérica de Kaspersky. Y justamente el día de hoy, para un hombre que analiza y sabe de todo, o por lo menos tiene que planificar, vamos a ver el panorama de los ciberataques en Chile para el 2021. Dmitry, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes, amigos de Chile. Sí, tú eres un habitual, ya has estado con nosotros en 8.8, así que conoces muy bien a nuestros usuarios y nuestra audiencia. Así que queremos agradecerte el tiempo y queremos dejarte el espacio porque hay mucha gente allá en el chat esperando esta presentación. Ayansis, así que, querido Dmitry, el escenario de 8.8 es para ti. Puedes empezar a compartir pantalla. Sí, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y hoy quiero hablar del panorama cibernético, o de ciberataques, mejor dicho, de Chile en el 2021. Antes de comenzar, quería mencionarles que estos datos, los que vamos a ver, no son percepciones o no son recortes de las noticias, sino son datos estadísticos basados en la telemetría de Kaspersky. Es decir, ataques que sí han sucedido, donde los hemos llegado a registrar. Y por esto, de seguro les van también a gustar estos datos para entender qué es lo que ha estado pasando en Chile durante la pandemia, tanto en el 2021 como también a veces 2020, cuando lo vamos a ver comparando con lo que ha estado pasando, ¿no? A propósito de esta presentación, yo no le he puesto los datos de Windows, estaciones de trabajo de Windows, porque habría mucho ruido. Pero he tratado de enfocarme en los sistemas como Linux, en los sistemas como Android, macOS, servidores de Windows. Entonces, para poder llegar a saber qué es lo que hay realmente ahí, ¿no?, en el sentido de los ataques. Comencemos entonces con algo que ha marcado el 2020 y 2021 en todos los países como algo importante, y es el protocolo RDP. RDP, en inglés es Remote Desktop Protocol, es un protocolo en español llamado como de escritorio remoto que sirve para conectarse remotamente desde la red interna a otro equipo en el internet o interno. Bueno, Chile es uno de los países que más sufrió cuando la gente entró en lockdown, en el sentido de que la gente no estaba preparada para trabajar desde la casa, pero peor aún las empresas. Chile no estaba listo para el trabajo. Tanto así que buscaban máquinas desesperadamente en los almacenes y las entregaban, ¿no?, con la configuración que venía. Pero ahora, ¿cómo hacer que esos empleados se conecten remotamente a una infraestructura remota? Claro, muchas compañías no contaban con los accesos seguros, así que lo que hicieron es habilitar las funcionalidades internas nativas de Microsoft para que la gente se conecte a través del RDP. Bueno, malo, ¿qué opinan? Bueno, nuestras estadísticas muestran que el RDP ha sido explotado altamente en toda Latinoamérica a través del 2020 y especialmente el 2021. Pueden ver aquí en la pantalla. El 2021 incluso presenta mayor número de ataques al RDP, o sea, a los sistemas conectados en el internet con el escritorio remoto habilitado, que en el 2020. ¿Por qué? Porque seguimos con la misma normalidad, ¿no?, en casa. Algo también extraño ha pasado en febrero del 2021, donde registramos en toda Latinoamérica más de 15 millones de ataques en contra de los sistemas RDP, de escritorio remoto.
¿Por qué los están atacando? Porque con comprometer una de estas máquinas, el atacante llega a tener acceso a toda una red o a toda una granja de servidores, de estaciones de trabajo que están detrás. Y es por esto que al concentrar su atención el atacante en un equipo expuesto en el Internet y llegando a comprometerlo, puede literalmente llegar a tener el acceso a decenas, centenares o miles o decenas de miles de equipos a la vez. Y claro está, el objetivo de esos ataques muchas veces es el espionaje corporativo, es la exfiltración de datos y también el ransomware. Ahora, si comparamos todo Latinoamérica, ¿no? Vamos aquí a comparar el enero a agosto, ¿no? O sea, los ataques del RDP. Vemos que sencillamente hay más ataques en el 2021 que en el 20. Pero, ¿qué podemos decir de Chile? Ahora sí, hablemos todo de Chile. Estos son los ataques al escritorio remoto en Chile en 2021 hasta el mes de agosto. Yo no sé qué es lo que ha pasado en febrero explícitamente, ¿no? En Chile. Es algo que ustedes seguramente conocen. Se deberían correlacionar los eventos, los tiempos, ¿no? No sé, más gente en casa o algo político, social, económico. No tengo información en este momento al respecto. Pero pueden ver, fue como básicamente un auge, ¿no? De ataques en contra de los sistemas RDP en Chile explícitamente. Luego vamos a tener un crecimiento interesante en junio, no tan pronunciado, pero de todas formas indica que los atacantes están volviendo a operar. Y no sabemos cómo va a ser hasta el final del año. En algunos países de la región de Latinoamérica hemos visto que los atacantes han logrado a tener dos picos de ataques contra RDP. Posiblemente sea el caso de Chile, pero vemos después de una caída drástica en marzo, hay una clara tendencia de más ataques y más ataques al escritorio remoto en Chile. Ahora, hablemos de los dispositivos móviles. Con los dispositivos móviles tenemos que hablar más de los dispositivos Android. Y es sencillamente porque los ecosistemas de iOS, o sea, de Apple, son cerrados. No es que no existan ataques ahí, sino que Apple como compañía no da el acceso de bajo nivel a ningún vendedor de seguridad. Y por esto esos ataques permanecen ocultos, salvo que a veces Citizen Lab o alguien publica alguna información de los ataques dirigidos, mientras que en Android existen muchos productos que se pueden instalar. ¿Son siquiera reales las amenazas de Android en Chile? ¿O sí? Miren, este es el top 10, pueden ver, de las amenazas que sí llegaron a atacar los dispositivos de Android en Chile, usuarios de Chile, ¿no? Explícitamente. Lo que me preocupa aquí más es la presencia de este troyano. Troyano espía con 31.4%, que si pueden ver es ese mes, thief, quiere decir que es un ladrón, ¿no? Que intercepta los mensajes SMS. Algo que más me preocupa, este mismo troyano es muy popular en Rusia, por ejemplo. El objetivo de este troyano espía es tener el control de los mensajes SMS. ¿Por qué? Porque los mensajes SMS se utilizan muchas veces hoy como el medio de la autenticación de dos pasos o también como, no sé, códigos de seguridad que podemos recibir nosotros de parte del banco o de algún sistema de pago en línea. Cuando el atacante llega a tener el control, ¿no? Sobre sus mensajes, obviamente puede primeramente interceptar el mensaje, desviarlo a otro destinatario, es decir, a sus manos, y también hacer que los mensajes originales no lleguen. Esto le permite entonces al criminal a llegar a tener acceso a las cuentas, a llegar a tener acceso al contenido y si se tratara del dinero, tener los fondos de la víctima. Un tercio de todos los ataques a los dispositivos móviles precisamente han tenido lugar en Chile en relación a interceptar los datos o los mensajes de textos. Esto es muy, muy malo, porque eso indica que realmente la motivación es definitivamente de espiar, ¿no? Y de lucrar.
Pero también algo muy interesante que mucha gente de Chile al parecer está harta de la publicidad que ven en su celular y también en las páginas web. Entonces han instalado las aplicaciones como Fake Ad Blocker, como pueden ver con 12.9%, o Hidden Ad, que todo lo que hacen estas aplicaciones es en realidad mostrar más publicidad o hacer algún tipo de daño en el equipo de Android para monetizarlo al atacante. Bueno, quiere decir que los usuarios de Android, por un lado, sí están como que interesados en tener la privacidad, pero son muy malos en el sentido de la seguridad informática. Instalan cualquier cosa del Internet. Como resultado es que pierden saldo, pierden planes de datos. Sí, porque se muestra la publicidad no deseada, esto es tráfico, sus celulares también comienzan a generar tráfico en el Internet y es así como si uno contrata, qué sé yo, 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, lo que quiera, ¿no? Del Internet, lo pierde, lo pierde. Si aún no pierde el dinero de una forma directa, o sea, de su banca en línea, entonces está perdiendo el dinero por su saldo contratado por el plan de datos. ¿Qué hacer? Aquí mi recomendación directa. O sea, antes de pasar a las siguientes categorías de amenazas, si tiene un Android y si quiere tener el control sobre el flujo del Internet, especialmente sobre los trackers, o sea, los trackers son aquellos elementos que espían el comportamiento del usuario en las aplicaciones y el celular, dónde damos clic, cuánto tiempo miramos un elemento, si estamos aumentando la escala de una imagen o no. Yo les recomendaría entonces primero instalar el mercado alterno que se llama F-Droid. F-Droid. No es el Google Play, es el F-Droid. En ese mercado F-Droid se puede encontrar aplicaciones como Tracker Control, que es en rojo, ustedes pueden ver, DNS66 y Personal DNS Filter. ¿Cuál es el punto de estos, no? Son distintos, son programas diferentes. Por ejemplo, el Tracker Control lo que permite hacer es para cada aplicación tener una especie de firewall. Pero ¿a qué se refiere? Cada aplicación que corre en el Android tendría que pasar por una VPN del estilo de localhost, en la cual hay categorías que le permiten al usuario entonces bloquear, por ejemplo, bloquear la publicidad, bloquear las analíticas, bloquear el fingerprinting. De hecho, en una de mis presentaciones anteriores, en la 8.8, yo hablé muy extenso sobre este tema. Y ustedes se van a sorprender que hay muy, muy pocas aplicaciones en Google y también en iOS que de hecho son limpias. La mayoría de las aplicaciones incluyen un montón de elementos de rastreo y de publicidad. Un montón. Pueden probar también DNS66 y DNS Filter. Estos, en cambio, no son tan granulares, no les permiten ir aplicación por aplicación, sino a nivel de una VPN local, o sea, al estilo de localhost, es como un proxy, básicamente. Y los dominios bloqueados, los que corresponden a los trackers y publicidad, pueden entonces filtrar esos elementos no deseados. Sin embargo, conservando la funcionalidad de las aplicaciones, ¿cuál va a ser el resultado? Chile no va a tener todo eso, hidden ad, fake ad blocker, como pueden ver muchísimos ahí, ¿no? Muchísimos. Entonces, con los datos así tan simples, también van a poder seguir utilizando sus aplicaciones que les gustan, pero sin alimentar a no sé quién con sus datos personales y sin ver la publicidad que les molesta. Otro dato muy interesante, si no quieren tener o quieren algo también más, no solamente la privacidad, sino también la seguridad, es importante utilizar entonces VPNs. Las VPNs, no cualquier VPN va a servir. Hay muchísimos proveedores de VPN que son realmente un chiste, tanto por privacidad como por la seguridad. Otros son excelentes en la privacidad y seguridad, pero no les permiten hacer el filtrado del contenido. Aquí para ustedes les doy también tres referencias para que puedan analizarlos, ¿no? Proveedores que tienen
una excelente reputación y también manejan bien la seguridad junto con estos filtros de privacidad. Perfect Privacy, muy bueno, es de Suiza, no trabaja sobre los discos duros, todo el sistema operativo corre en la memoria RAM y también a nivel de la cuenta, no de la aplicación, a nivel de la cuenta en la web, permite habilitar diferentes filtros. Entonces, no importa el dispositivo en el cual lo utiliza, todo el tráfico al Internet va a salir limpiado, ¿no? Sanado. Y pues es una excelente. Perfect Privacy es de Suiza. ProtonVPN, ustedes conocen, ¿no? Ellos tienen también una tecnología llamada NetShield. La limitación es que está habilitada solamente dentro de las aplicaciones y no a nivel de la cuenta. Y también VPN IC, ellos son de Rumania, también tienen un filtro que también les permitirá filtrar entonces estos elementos. Ahora hablemos un poco. Recuerden que estamos hablando de los ataques o del panorama de los ataques cibernéticos en Chile en el 2021. Hablemos ahora del mundo Apple y vamos a hablar de los macOS y iOS. Ok. Si miramos también el macOS, primeramente, vemos aquí cosas interesantes. Hay muchísimo más de la mitad de los programas no deseados corresponden a la familia Pirrit. Pirrit es una familia también de publicidad. Básicamente se instalan en el sistema, tiene un punto de autoarranque, tiene un módulo que también se engancha al navegador. Y entonces, donde quiera que ustedes estén visitando hasta las páginas, no sé, YouTube, Google, abran el google.com y en vez de la barra tradicional de la búsqueda, también abajo viene la publicidad. Yo personalmente no lo he visto desde el laboratorio, sino en la vida real, aquí en Miami. Por varias veces me han pedido usuarios de Mac también ayudarles a desinfectar sus equipos. Ellos no han podido hacerlo. ¿Por qué se habían afectado? Porque no tenían ninguna protección. Y eran usuarios de diferentes países, con diferentes hábitos. Y sin embargo, sí, esto se muestra que existe este problema. Pero para mí, este no es el principal problema. Si vemos también la categoría, por ejemplo, Hist Grabber, el número 3, ¿no? Con 6.1%. Este es un keylogger. Es un keylogger. Pero lo que hace es todo lo que el usuario esté escribiendo en el teclado, en la Mac, realmente se registra y se le envía al atacante. Ahora, ¿por qué se llama monitor? ¿Por qué no se llama Trojan? Porque muchas veces estas herramientas son comercializadas como herramientas de, bueno, administración, monitoreo y cosas así. Pero definitivamente se utilizan para los fines maliciosos. Entonces, al tener la categoría monitor, no le libra de ser un keylogger. Y un keylogger es también un game over, porque en el teclado ponemos nuestras contraseñas, escribimos también mensajes en nuestros chats. E incluso, ¿qué tal si uno dice algo así como, sí, mira, WhatsApp es malísimo, por esto uso Signal. Signal es seguro. Y qué bueno es utilizar la versión desktop de Signal, ¿no? Qué cómodo para enviar sus fotos y todo. Bueno, si te pescaste el monitor Hist Grabber, sencillamente todo lo que uno está escribiendo en su teclado, todo se registra. Entonces, ¿de qué sirve este cifrado de extremo a extremo? ¿De qué sirve que Signal sea seguro? Si se dan cuenta, entonces ahí estamos lidiando con básicamente como que situaciones de out of scope. Y donde uno también tendría que pensar muy bien en qué es lo que tienen que hacer para poder realmente tener su ambiente de trabajo seguro. Más, estamos viendo también, pueden ver diferentes exploits. Si ven, en el lugar número 10, el top 10, está un exploit, SMID. Fíjense también en el octavo puesto se encuentra el miner. Miner son programas de minería, minería de criptodivisa. Adivinen qué, no son los usuarios quienes lo instalan. Esos son los criminales que lo instalan. Entonces, la Mac suena como si fuera una aspiradora y, sin embargo, bueno, aparentemente no hay nada malicioso en ella. Pero sí, el criminal está minando la criptodivisa. Phishing.
Hablemos ahora de phishing clásico. No vamos a hablar de qué es el phishing. Directamente vayamos al mapa. Recuerden que estamos mirando los datos de Chile para el 2021, pensando que vivimos el panorama del encierro, bueno, de todo esto. Este es el mapa de phishing a nivel mundial que muestra las proporciones o la relación entre la cantidad de usuarios conectados al Internet por país, también con el número de phishing recibido en esos países. Resulta que es más peligroso vivir en Chile, si pueden ver, que por ejemplo en México o Estados Unidos, y peor en Rusia. En phishing que en Chile es mucho, mucho más como que probable de pescar que, por ejemplo, si miramos los países escandinavos, ¿no? Finlandia, Suecia, Noruega, no pasa nada. Mira la probabilidad de phishing en China. Chiste, ¿no? Pero en Chile sí es una probabilidad alta. Tanto así es más alta que, por ejemplo, para alguien que vive en Argentina, en México o hasta en los Estados Unidos. ¿Pero qué tan alta es? 11.9% de todos los chilenos han sido atacados por phishing en 2021, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto es esto? 11.9%, bla, bla. Bueno, yo verifiqué con la tasa de penetración del Internet y Chile tiene 17 millones de usuarios conectados. 17 millones, ¿no? Ahora, entonces, podemos decir que más o menos 1.7, 1.8 millones o hasta más fueron atacados en 2021 con phishing. Ahora, esto, ser atacado no quiere decir ser víctima, pero veámoslo de esta forma. Muchas compañías hacen sus propios ejercicios internos para poder determinar qué tan buenos son sus empleados en distinguir la ingeniería social de los correos verdaderos. Entonces hacen test, ¿no? Y bueno, lanzan esos test, toda esta cosa. Y básicamente, imagínense, en las compañías existe como una tasa cuando ellos logran de que el número de clics no sea mayor a básicamente 5 o 10%, ellos dicen que es un éxito. O sea, claro, imagínense, 5 o 10% es alto, pero muchas veces en los ambientes corporativos es esto, ¿no? Es esto, 5 o 10% como que logramos el objetivo, nuestros usuarios están bien educados. Bueno, tómenlo entonces por 5 o 10% de los 17 mil. Esto más o menos, imagínense, 200 mil chilenos, 210 mil chilenos, ¿verdad? No solamente llegaron a ser atacados, sino llegaron a ser víctimas de phishing. Simplemente por matemáticas planas, crudas, simples, tradicionales, lo que quiera. Eso es. Eso es. Y phishing es barato, no es lo mismo estar escribiendo, no sé, un programa de código malicioso para atacar macOS o Android, que simplemente montar una página ahí en un hosting gratuito, haciendo un scraper, tomando los datos de como que una copia exacta del HTML del sitio de un banco y después simplemente cambiando el post, que el post envíe los datos en no sé, algún otro servidor, al mismo servidor, o haga un envío a través del correo electrónico, si se dan cuenta. Entonces, esta es la verdadera situación del phishing. Obviamente, phishing no es algo sofisticado, pero sí exitoso. Sí es exitoso, porque las, no sé, lo que ganan los atacantes, ¿no? A través de estas 210 mil personas chilenas, el número real es mucho más alto. Yo les estoy poniendo eso así como que pensemos los chilenos fueran tan excelentes como en una compañía donde se les obliga a los empleados a mejorar cuando dan clic, se los manda a unos entrenamientos obligatorios y se sigue siendo así como bien tonto, entonces lo despiden de la compañía. No, supongamos así que simplemente como que, ok, solo 10% de todos esos chilenos que fueron víctimas dieron clic. Aún el número de perjuicio, ¿no? Los daños causados es altísimo. Aunque en la vida real sabemos que, por supuesto, el número
real de las personas que dieron clic en uno o más mensajes de phishing es, por supuesto, que mayor que el 10%, por supuesto. Ahora, ¿pero qué tan peligroso es en Chile? Chile es el país número 5 de Latinoamérica por el ranking de phishing recibido. Brasil, 15.37% de todos los usuarios recibieron phishing o fueron atacados. Guayana Francesa, 13. Ecuador, campeón, número 3. Mira, bronce, ¿no? 13.36. Panamá, 12.6. Y Chile, ¿no? Interesante que Brasil, bueno, tiene la explicación natural. Los phishers viven en Brasil. La penetración de Internet es altísima. La banca también. Los bancos brasileños hasta están entre los top bancos más grandes del mundo, compitiendo con los americanos. O sea, ellos siempre han sido campeones. Guayana Francesa, no tengo idea qué pasa ahí. Pero de ahí, Ecuador y Panamá, dólares, ¿no? Ambos países manejan como en divisa dólares. O sea, dólar es dólar, no tienes que convertir nada en nada. Es un país sigue siendo para muchas personas de referencia, ¿no? Claro, ha tenido sus problemas, altibajas, como todo país en el planeta, pero Chile ha gozado de cierta estabilidad dentro de toda la inestabilidad mundial que hay. En este sentido, es que sí podemos ver que Chile ocupa este lugar correspondiente, ¿no? Con el 11.91%. Ok, sistemas Linux. Esto también es como sagrado, ¿no? O sea, Linux, esto es, si tienes Linux, estás, pero básicamente estás bien, ¿no? ¿Cierto o falso? Por supuesto que falso, ¿no? ¿Por qué lo podemos decir así? Bueno, las métricas de la telemetría, no hallazgos en el Internet, algo académico, proof of concepts, muestran que los usuarios de Linux también reciben amenazas. Y ese es el top 10 de las amenazas que fueron utilizadas para atacar a los usuarios de Linux en Chile. El Trojan Downloader Script Generic ocupa más de 40%, el primer lugar. ¿Qué es esto? Si se fijan, dice script, no dice, por ejemplo, mzil o Win32, como pueden ver. Script es un script, es un elemento web. Quiere decir que vive en el navegador, en la página web. Quiere decir que no importa si es Linux, Mac, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, Windows, lo que quiera. Simplemente esto se puede ejecutar porque es un lenguaje multiplataforma. Entonces, con esto, los usuarios de Linux también son vulnerables a los ataques de malware. Especialmente cuando se trata, por ejemplo, de los skimmers web, ¿no? Cuando tú quieres ir a comprar algo en la página, en un portal, y de repente ese portal está contagiado, ese portal está comprometido. Y cuando añades ya todos los artículos a tu canasta y vas a hacer el checkout, ¿no? Para pagar, tu equipo sigue siendo intacto, en tu equipo no está pasando nada, pero la página web está comprometida. Entonces, hay un skimmer web que en el sitio web donde estamos comprando, roba los datos de nuestra tarjeta de pago. Así es. Entonces, ¿de qué me sirve si yo soy usuario de Linux y digo eso no se puede infectar? Si yo pierdo el dinero de mi cuenta, bueno, soy una víctima tan normal, común y corriente como aquel que tiene Windows, si se dan cuenta. Ahora, muy interesante también aquí. Y bueno, el tercero, exploit. Exploit es del 2017, o sea, ya lleva un tiempo, 2017, 11882. Bueno, es un exploit que permite remotamente, de una forma arbitraria, ejecutar comandos a nombre del usuario. ¿Por qué está ahí? Muchos grupos cibercriminales, muchísimos, lo están utilizando en sus ataques. El Formbook, diferentes stealers, rats, lo están utilizando, ¿no? Y claro, cuando hablamos de rats, tenemos que recordar que existen RADs o Remote Access Tool para Linux. Uno podría decir otra vez, pero ¿cómo? Porque usan Java. Y Java es cross-platform. Si se dan cuenta, entonces esos exploits que están ahí no están así de gana. Esos exploits también tienen su razón de estar ahí. Y el atacante obviamente también puede llegar a tener acceso.
Y saben, les digo algo, es mucho más difícil cazar las amenazas en Linux que en Windows. En Windows hay 10.000 herramientas. La gente como que ya leyó una pila de manuales en internet. Pero si yo les doy un equipo en Linux, pero bien bonito, comprometido, ¿cómo van a encontrar la amenaza? Más allá de ir a revisar lo que está en el cron y todo esto. ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Cómo van a buscar? ¿En PID? ¿Ok? Bueno, y si no está ahí. O sea, es más difícil, si se dan cuenta. No están como en el Windows, que, ah, bueno, ejecuta esto, esto. Y por eso está ahí, por esto está. Algo que también quiero llamar aquí su atención. Ah, bueno, también la última, pueden ver la última amenaza ahí. Y es un exploit de Flash, SWF, terrible, no sé por qué la gente tiene todavía Flash en sus ambientes de Linux cuando eso ya está descontinuando. Eso hay que sacar ya, ¿no? Quiero mostrarles algo también muy interesante, amigos, y es que en el puesto 7, ustedes pueden ver también una amenaza llamada Trojan PDF Scoba, ¿no? Scoba. Bueno, ¿qué es esto? Los PDFs también son cross-platform. O sea, yo los puedo mirar en mi iPhone, en mi Android, en mi Mac, en mi Windows, en todo lado lo puedo hacer, lo puedo mirar, porque es un formato soportado internacionalmente, ¿no? Y en todas las plataformas. Ok. Descargué una Scoba del internet y cuando miré su estructura, es simple, ¿no? Sencillamente hay un elemento llamado anon link, como pueden ver, y este es el contenido. Este es de un Scoba real, ¿no? De una muestra real ahí en el internet. Entonces, este PDF en particular, si uno lo abriera, tendría entonces una descarga de un elemento malicioso del tercer nivel, del dominio del tercer nivel, cuyo segundo nivel es droppages.com. ¿No? Es solo un ejemplo. Entonces, nuevamente, si uno tiene Linux, está bien, es un excelente sistema. El mensaje es este: no es inmune a los ataques, más aún cuando se trata de las cosas como un cross-platform, y peor, cuando se trata de si hay alguien que dice, tengo Linux, más o menos es como que no me va a pasar nada, ¿no? Esa ignorancia es tremenda, ¿no? Cuando, si escuchan algo así, entonces pueden recordar esta presentación, ¿no? Y si desean, busquen también muestras de cross-platform, pueden analizarlas, y entonces a esta persona se le puede demostrar que sí, lastimosamente existen estas amenazas. Obviamente hablamos de diferentes volúmenes de muestras, ¿no? No es lo mismo pescar una amenaza en Windows que pescar una amenaza en Linux, pero si cuando la pescas, te la vas a pescar, porque ni siquiera mucha gente de Linux ni siquiera tiene un producto de seguridad. No es que sea malo, no tienen uno. Por eso la probabilidad entonces de infección, de perder los datos, va a ser de un 100% en el momento de pescar algo malicioso. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo Windows pero servers en Chile? Seguimos viendo todo Chile 2021. Interesantísimo. Un 68% tiene el MZO Miner. MZO, bueno, es .NET. Básicamente una minería a lo salvaje de las criptodivisas. Un 68% de servidores infectados en Chile están minando criptodivisa a no poder. Y claro, ¿cómo llegaron a minarlo? Son los administradores que se lo instalaron, tal vez, pero no siempre. En la mayoría de los casos fueron ataques remotos donde el atacante llegó a instalar esos miners. Y una como verificación o prueba de esto son las herramientas de acceso remoto, Remote Admin, Remote Utilities, Connect Screen, si pueden ver, segundo o tercer lugar, están ahí. Las herramientas que les permiten al atacante entonces a tener el acceso remoto a esos servidores y hacer lo que quiera. Una maldad propia del administrador de servidores de Windows en Chile es la amenaza número 4. Si pueden ver, Proc Patcher, eso está relacionado con la piratería. Básicamente es una herramienta que permite activar Windows gratis, ¿no? Ok, entonces con estas cosas de Windows gratis no tienes actualizaciones. No tienes actualizaciones, tienes ataques. Y tienes ataques y que tienes, en el mejor caso,
podemos ver esos miners, ¿no? También pueden ver, hay un gusano ahí, Bitminer. De ahí dice miner, si pueden ver otro miner, y así por el estilo. Terrible, ¿no? Terrible. La amenaza número 10, NetTool, RPC Hook, es un también activador de Windows para no tener que pagar. Básicamente, esos servidores en Chile viven sin poder respirar. El CPU está al 100%, los servidores están lentos. ¿Por qué? Ah, es que es una máquina viejita. No, en realidad no es así. En realidad alguien está minando criptodivisa, mientras que la gente está quejándose por qué eso está lento. ¿Por qué está así? Porque los propios administradores muchas veces no parchan el sistema porque trabajan con cosas piratas. Piratas. Entonces, para alguien con suficientes conocimientos de Metasploit, ya puede llegar a tener allá, a explotar una vulnerabilidad cualquiera de las conocidas, pero que no pueden estar parchadas porque está todo pirata, instalar estas cosas, un programa de minería, y decir, pues ya está. El servidor nunca se apaga, siempre va a trabajar, entonces la minería va a continuar. Ok, ahora vamos a ver Chile aquí en un, como un radiograma, un eco, así simple. Comparemos 2020 con el 2021. Pero esta comparación no es justa. ¿A qué voy? 2020 se compara de 12 meses completo frente al 2020 parcial de 8 meses. ¿Ok? El 2021 está en color naranja, ¿no? Y el 20 azul. Resulta que en los primeros 8 meses, Chile ha registrado 9%, no, 10% más, 10% más de los ataques que en todos los 12 meses del 2020. 8 meses versus 12 meses, igual tiene un incremento de 10%. Entonces, tenemos que esperar cosas peores para cuando termine el año, ¿no? Vamos a ver más ataques. Vemos que entonces la pandemia no solamente continúa como que atacándonos en el sentido de la vida, que sí hemos perdido también amigos, tal vez alguien está sufriendo por estar encerrado, las cosas que le pueden pasar, ¿no? Pero también veo que el panorama cibernético o panorama de ciberataques de Chile también ha empeorado drásticamente. Este es mi mensaje. Quería presentarles a ustedes estos datos de la telemetría, ¿no? Telemetría, nuevamente, no son percepciones, son ataques registrados. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Aquí tienen el QR code de mi Twitter, si quieren, para poder hacer preguntas fuera de este evento también. Y como siempre, un gusto de estar aquí. Saben cuánto cariño tengo a Chile y también a la gente de Chile. Por esto, gracias una vez más por esta invitación. Dimitri, gracias también a ti por el tiempo y la información. Yo no sé si estoy más alegre después de tu presentación, me preocupa un poco, quedé con algunas preocupaciones, se ve que durante el proceso de la pandemia, mucho de esta tecnología, mucho del servicio de la tecnología puesta como este tipo de situaciones, avanzó bastante y presentó situaciones nuevas. ¿Es así? Sí, por supuesto, ¿no? Estamos enfrentando situaciones nunca antes vistas, ¿no? La gente pierde dinero, las compañías, algunas han ganado más que otras, otras han perdido. Hay que acomodar a las personas a trabajar en línea. La gente, aunque se acostumbró a seguir sus pasos de dar clic aquí, abrir la VPN, abrir el navegador, dar clic allá, no es que realmente haya mejorado en sus hábitos de seguridad. O sea, es una situación que de momento no muestra una salida fácil. Dimitri, tengo un par de preguntas del público. Yo sé que aprovechaste de colocar el código y mucha gente puede acercarse a ti a través de redes sociales, pero quiero aprovechar de exponer algunas públicamente porque me parece que son temas interesantes que podríamos conversar aquí en esta mesa. Pregunta Fernando, ¿qué medidas recomiendas para evitar ataques a escritorio remoto? Ah, sí, hay muchas, muchas cosas que hay que hacer. Y en particular, por ejemplo, implementar jump servers. Jump servers son como unos, como que primero te conectas a un servidor, de este servidor te puedes conectar por el remote server a otro, ¿no? Bajo ciertas cuentas. Implementar filtrado por IP. Ok, remote desktop va a estar habilitado, pero para las direcciones IP específicas, tales. La autenticación
por también no solo usuario, sino un certificado electrónico, actualización del sistema operativo, porque también el RDP también tiene que ser parchado, eliminación de las cuentas por defecto, como por ejemplo administrador o invitado o administrator guest, hay que sacar estas cuentas del RDP. Empleación de auditoría, ¿no? También de tipo de accesos, de intentos que se van a hacer un buen logueo de información. Es decir, eso no es como que, bueno, compra esto, así le da clic, tac, 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 y ya está, ¿no? Y si no, también se puede pensar en algo distinto, ¿no? O sea, no hace falta usar el escritorio remoto para el Internet. ¿Por qué no pensar en otros protocolos de conectividad, de conexión? Perfecto. Héctor Prieto pregunta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable instalar las actualizaciones de Windows Server, considerando que algunas actualizaciones vienen con errores o problemas, provocando problemas mayores dentro de la institución? Sí, es verdad. O sea, la verdad es que sí puede haber problemas, esto sí. Definitivamente, pero ahí viene el punto, ¿no? Las actualizaciones hay que instalar inmediatamente, pero tiene que haber una especie de ambiente de producción, ambiente de pruebas, ¿no? Y eso tiene que manejar el departamento de TI, donde se instalarían entonces las actualizaciones de ahora que acaban de salir, y se verificaría entonces si no están causando problemas. Inmediatamente, al confirmarlo, se debería hacerse el despliegue a todas las otras máquinas que están en producción. Otra vez es trabajo, no hay magia ahí, no hay como que, ah, mira, mi solución es muy bonita, te gestiona todas las actualizaciones, la compras, aplastas el botón y te vas a tomar cerveza. No, pero si hacen una solución así, alguien avísame para mirarla juntos. Estamos viendo, dice Pelao Gonzalo, Juan González, se habla de Android o iOS. ¿Se conoce alguna estadística sobre ataques a Kirin OS creadas por Huawei? Huawei, sí, Huawei está todavía muy como que en verde, ¿no? El tema cuál es, con el menor número de usuarios hay menor interés de los atacantes. Porque recordemos que el crimen cibernético es sobre las masas. ¿Pero por qué? Porque quieren tener mayor número de oportunidades de robo, ¿cierto? Entonces hay que esperar. Cuando Huawei gane el mercado, cuando tenga mayor número de usuarios, y eso depende de muchos factores, los precios, la política, si no le van a matar también, decir que tú no puedes vender en este país, habrá ataques. Pero definitivamente esos ecosistemas no son hechos de magia. Muchas veces esta parte de los como que sistemas previamente conocidos como atacados. Así que también van a ser atacados, hasta más. Les digo una cosa más. Por lo general hay malware antes de que hay soluciones de seguridad. Porque nadie quiere invertir en desarrollar un producto de seguridad si nadie te lo va a comprar. Porque va a decir, no, ¿para qué? No hay amenaza. Entonces, esos usuarios también están como que con una desventaja muy mala, ¿no? Básicamente, si te infectas, ojalá lo detectes antes, ¿no? Ojalá sepas realmente también encontrar en el dispositivo esas amenazas y hacer algo con ellas, porque no habrá producto de seguridad al comienzo. Don Pelao Lange pregunta, ¿los hallazgos que tienen ustedes como empresa son similares a los que tienen otros proveedores de soluciones antivirus? ¿Se repite un patrón? Seguramente sí, por supuesto. No, la diferencia va a ser la proporción que tiene uno en el mercado, ¿no? Con mayor proporción tienes mayor visibilidad, eso es todo. Pero por eso ustedes ven, yo nunca les presenté 15 millones, 13 millones. Es proporciones, ¿no? Es decir, números relativos, como que cómo se relaciona uno frente al otro. Entonces, estas proporciones, por supuesto, que van a ser las mismas de un vendor a otro vendor. Mientras que los números, si un vendor tiene 100 clientes, van a marcarle a partir de 100, ¿no? Como la base máxima. Si uno tiene 100 millones, entonces tendrá que hacer sus estadísticas a partir de 100 millones.
Pero la realidad del país no cambia. Perfecto. Seguimos compartiendo con la audiencia de 8.8 Regional Norte, que se comunica a través de nosotros por arroba 8.8, punto, o sea, lo que quieran, Instagram, Twitter, en fin, pero en la página web a través de www.8.8.org, donde pueden participar incluso por algunos premios y tiempos para aquellos que estén conversando con nosotros. ¿Cómo mantener bien actualizados los sistemas IOS si las mismas vienen contaminadas? ¿Cuál sería una forma segura de revisar estas actualizaciones? Bueno, el iOS tiene algo que cuando la imagen es descargada, primeramente pasa por una verificación de la integridad, ¿no? O sea, básicamente hashear, hacer un hash de esta muestra de la imagen descargada y compararla con la que tiene Apple. Si es que la suma de chequeo no coincide, por ejemplo, por un ataque en la mitad, man in the middle, interceptada. O algo, entonces la instalación no va a tener lugar, no va a suceder, no va a pasar, a menos que, claro, el teléfono ya está preinfectado, ya está hecho el jailbreak, entonces no existe ninguna verificación de la suma de chequeo, ahí el escenario es completamente nuclear, devastador, ¿no? Pero de ahí, si uno realmente descargó algo y que el ISP o alguien manipuló la descarga en la mitad, bueno, no se va a instalar algo que esté desde el punto de vista de Apple corrompido, no corrompido. Pero mi recomendación general, usan VPNs, siempre usan VPNs. Una VPN es como una necesidad actualmente para todos. Solamente elijan bien una VPN. Perfecto. Continuamos con más preguntas para ti. Está bien, bien movido el asunto en nuestro chat. Acá tengo que leerlo. Diego dice, ¿qué dice la tendencia con respecto a los ataques que hemos recibido en Chile últimamente? ¿Cómo Kaspersky evalúa la información de dichos ataques? Andrés y Arleta siempre nos deja buena información. ¿Cómo podemos evaluar herramientas para proteger nuestro entorno? Sí, muchas gracias. Bueno, vemos que los ataques remotos, ¿no? Remotos van a continuar, ¿no? Y hay una tendencia muy clara en esto. Entonces, si tienen servidores que están expuestos en Internet, párchenlos, párchenlos. Y no se trata solo del RDP. Cualquier VPN comercial, nuevamente, son buenos vendors. Aquí no se trata de decir que todo eso es malo. Es bueno, nos facilita la vida, pero tiene que ser parchado. Tienen que ser gestionados correctamente, tienen que ser configurados correctamente. Cualquiera de los proveedores de la VPN comercial Enterprise tiene que ser parchada. Esta es mi recomendación, como que, no sé, urgente, porque ahí también hay un tema de ransomware, si no van a ser víctimas también de esto. Vimos que también, no sé, los empleados están en casa y muchas cosas manejan también desde sus celulares, ¿no? Bring your own device. Pero aquí no es ni siquiera bring your own device, porque ya no hace falta llevarlo a ningún lado. Es como que have your own device. Y mucha gente tiene muchos dispositivos. Y cosas así que tienes un troyano espía que te intercepta los mensajes SMS. Es serio. Y todas las compañías también tienen que tomar en cuenta que parece que les está quedando un punto ciego en cuanto a sus empleados y sus dispositivos personales. Tienen que de alguna forma también proteger esos dispositivos obligatoriamente o hacer que esos dispositivos desprotegidos no tengan ninguna participación con los activos de la empresa. O sea, que no se puede utilizarlos para nada, sino que únicamente que lo que tenga que quiera hacer la persona con ese celular para llamar a su familia, nada más. Perfecto. Dimitri, quiero agradecerte el tiempo, la disponibilidad, lo didáctico, la paciencia y como siempre, todo el ánimo que tienes siempre con 8.8, millón de gracias. Esperamos contar contigo en algún momento cuando esta pandemia se acabe de manera más presencial y poder agradecernos físicamente, no en la distancia, la virtualidad, pero millón de gracias por esta presentación. Gracias, Jorge. Muchas gracias también a todos ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias.
gracias al equipo Kaspersky también que nos libera esta información y que también apoya el desarrollo de 8.8.